Pasa a la tienda. Hablamos luego. Pasa y echa un vistazo. ¿Has oído las noticias? Aunque parezca un completo disparate, resulta que la cámara es real.
¡Sangre! Thank you.
¡Tiradlo! ¡Alguien quiere hacer! ¡Cielo! ¡A ver! ¡Cómo
Sí, bueno. Thank you.
Yo he llegado.
Tonto del culo.
¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Hola! ¡Earl el grillado! ¿Esto está encendido? Mira, no pienso hablar contigo de nada hasta que te deshagas de esa plaga. ¿Qué pasa? Hasta... ¡Nunca!
Thank you.
sepas. Siente esto. Thank you.
¿Qué pasa? ¡Hasta nunca! Thank you.
dentro de un botiquín. No te arrepentirás. Gracioso de vender es que todo el mundo necesita comprar, pero nadie quiere que lo vendan. Y no todos tienen talento para vender, ¿sabes? Mírate tú, por ejemplo. Siempre aceptas los precios sin siquiera tratar de negociar. Si encuentras esa cámara, vas a necesitar un socio que sepa vender. Alguien como yo.
1993. La corporación Dal acaba de clausurar sus operaciones mineras en Pandora. Creo que están locos. Al menos el que toma las decisiones. La explotación de las minas de iridio del planeta ha sido sumamente lucrativa para Dal. Incluso ha financiado mi proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta el bajo coste de la mano de obra. Me pregunto qué pensará hacer Dal con los convictos que contrató para excavar en las minas. Me pregunto si alguno de ellos querrá ser amigo mío. ¿Qué? ¿Por qué te molesta tanto que quiera hacer amigos nuevos? Pues te voy a pagar.
Dennis, asesora científica de la Corporación DAL. Día 220. Eso es lo que quiero.
día 321. Mientras trabajo, paso la mayor parte de mis días conversando con gente que no es de aquí. Hace 2 días le expliqué a mi madre la forma en que el programa de traducción que estoy creando me ayudará a comprender el significado de este texto eridiano que intento descifrar. Mi madre lleva 16 años muerta, y ni siquiera le interesaba la ciencia. Ignoro si he tocado fondo, pero mi testarudez, que es lo que me trajo hasta aquí en un principio, me mantendrá en la brecha hasta que descubra el paradero de la cámara, o hasta que me hunda tanto en el abismo que ya ni siquiera recuerde qué estoy haciendo aquí. Ponerme a correr desnuda para celebrarlo, pero lo haré durante un ciclo de poca luz por si me ve alguien. Antes de sobrecargar y fundir 4 de los 13 operadores de qubits de los ordenadores, mi programa logró descifrar mucho más de lo que tenía hasta el momento. Tardaré varios días en arreglarlos, pero pude encontrar varios casos similares de un suceso que tiene lugar cada 200 años. Aparece en varias ocasiones junto a un símbolo similar a un círculo con una V invertida dentro. Es posible que se trate de la cámara. Y algo le pasa a la cámara cada 200 años. ¿Qué ceno esta noche? Creo que me haré unos huevos.
día 481. Es cierto, todo es cierto. Mi programa lo ha conseguido. ¿Programa? ¿Programa? Estoy convencida de que la cámara está aquí. El símbolo está relacionado con su apertura. He verificado 2 y hasta 3 veces mis hallazgos y todo encaja. Parece que la cámara está protegida con grandes medidas de seguridad, pero puede abrirse cada 200 años. Su contenido debe de ser extremadamente valioso, quizá incluso más que la tecnología de Atlas. Aún no puedo revelarle esto a nadie. Si me equivoco, sería el fin de mi carrera. Y si tengo razón, el mérito se lo quedaría a los burócratas. Debo encontrar la cámara. Encontrar. Encontrar. Vamos, no te cortes. Coge